Bienvenidos a este nuevo directo de, de FILAP. Bueno, saludos a, a todos los, los asistentes, a, bueno, veo por ahí a Miguel, a Iván, a, oh, a Iván, <laughs> Iván está por duplicado, a Lucas, bueno, y todos aquellos que estáis ahí en el directo, aunque no estéis saludando. Bienvenida también, Nati, bienvenida a este directo. Gracias, ¿cómo están todos? Oye, pues nada, pues gracias a ti, ¿no? Por participar en este, en este directo. Gracias, bueno, oye, la verdad que eh, tenía muchas ganas, ¿no? De, de invitarte a un, a un directo, ¿no? Y mira, al final eh, eh, te he invitado a directo y, las, y lo has aceptado, ¿no? O sea, que genial. Y también tengo mucho interés en aprender de Alchemis, ¿no? O sea, que nada, que estoy encantado, ¿no? Y seguro que la comunidad está, me ha dicho un montón de gente que está esperando como locos, ¿no? El directo y como locas este directo para, bueno, pues para aprender más sobre el protocolo. Eh, a Chemis, ¿no? O sea, que nada, que muchas gracias, Nati, por, por estar aquí. No, es un placer y gracias por invitarme a mí también. Me, 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 me enorgullece y me, me pone muy contenta de poder estar con ustedes. Oye, pues nada, pues espero que hagamos más, más colaboraciones, ¿no? Y a ver si, eh, si hacemos más cosas eh, juntos, ¿no? Eh, bueno, oye, pues saludos a, bueno, veo a Lucas, a Víctor, a Lucy, eh, Minin, Tucumanga... Andrés José, bueno, pues, pues saludos a, a todos, bienvenidos a este nuevo directo, bienvenidos a este nuevo directo de la comunidad eh, de También quería agradecer a, a nuestro media partner, eh, Baincripto. Eh, bueno, pues por, bueno, Bain Crypto es un portal web de noticias que se especializa en tecnología blockchain, criptomonedas, privacidad, tecnología financiera, DeFi y Fintech, internet, geopolítica... Y cualquier tecnología disruptiva, entre muchos otros temas. Es el portal en español que cubre noticias y temas de interés localizado y dirigido al público hispanohablante. Y bueno, oye, podéis seguirlo en beincripto barra baja es en Twitter y en Telegram beincripto es comunidad. Y bueno, oye, que, que sin más, casi lo que voy a hacer lo primero de todo, con tu permiso Nati. Voy a presentarte, ¿no? Formalmente. Ok. Y bueno, para que, para que conozcamos un poco a, a Nati lo que podamos conocer de, de ella, ¿no? Vamos a conocer un poco a, a Nati, ¿no? Oye, pues Nati, o Nati, sí, eh, tiene experiencia en desarrollo de productos en industrias de consumo masivo por más de 20 años. Es emprendedora cripto eh, de Firresearch Research. Eh, y Tech Writer eh, dando soporte a diversos protocolos como contribuyente es embajadora de BadgerDAO eh, con lo cual ya estoy pensando en la siguiente invitación eh. no me quiero adelantar <risa> <risa> es embajadora de BadgerDAO es soporte y traducción para protocolos como scipel eh, eh, Zapper en español y de Defiant News sí, que estás colaborando ahora ¿no? que con Defiant News sí, ¿no? eh, que lo he visto por, empezando por... con las traducciones eh, del sí. material Oye, pues nada, pues eh, muchas gracias ¿no? y enhorabuena por, por lanzarte ¿no? y atreverte a, a, a hacer este contenido tan interesante de Defian. Y luego también es Defi Coach para los que dan sus primeros pasos en español a través de Medium, YouTube, Telegram y Twitter. Podéis mirar en la caja de descripción del vídeo, tenéis el canal de Twitter para bueno, pues poder eh, localizar a Natisi. También tenéis su canal de, de YouTube, ¿eh? porque. Eh, bueno, pues también informa a través de su propio canal de YouTube. También tenéis el link para acceder al, al link de, de, de Natisi, se llama el canal DeFi con Natisi. Y luego también en Medium, ¿vale? Y bueno, tenéis todos los links eh, bueno, pues en la caja de descripción, bueno, pues para que podáis eh, bueno, pues localizar y situar a Nati, ¿no? Para poder eh, informaros, ¿no? De, de todo lo que hace y toda la, la información y el contenido tan interesante que, que nos ofrece, ¿no? Y nada, oye, ya casi una vez hechas las presentaciones, saludos a, a todos que os veo por ahí, a Criptopanas, a Pablo Echeverry, a Lionel, a Défides de Cero, a bueno, pues a, a todos, ¿no? Que os veo por ahí, que estáis saludando. Y bueno, oye, yo creo que ya sin más, eh, salvo que quieras comentar tú alguna cosa, Nati, pues ya empezamos el, el taller, ¿no? Ok, bueno, antes que nada, gracias por la presentación. Es como que ahora eh, me siento algo, no mentira, pero presionada eh, porque me has hecho una presentación de lujo, así que espero no defraudarlos. Aclarar que no tengo ninguna conexión con el protocolo Alchemix, eh, simplemente me interesó muchísimo desde su comienzo y leí muchísima información, soy usuaria. Pero de vuelta, no tomen nada como una recomendación financiera. Eh, tampoco tal vez puedo darle respuestas muy técnicas sobre cosas muy puntuales y, y para eso les voy a recomendar que pueden hacer para interiorizarse más. Pero siempre hagan su propia investigación y consulten las comunidades. En eso son muy valiosas para sacarse cualquier duda y hacer la inversión y la mejor decisión que puedan tomar. Así que eso quería aclararlo porque sí, pues. no es que, que represente ni mucho menos, pero sí es un protocolo interesante y una idea detrás de un protocolo interesante que es lo que más me interesó divulgar. Sí, me parece estupendo ¿no? la puntualización que has hecho eh, y, bueno, y sobre todo de cada uno que haga su investigación. ¿no? Y sí. oye, que me parece genial, creo que la puntualización y el inicio es espectacular. ¿no? Así que... Ya, Perfecto. Adelante, Arranco entonces, voy a presentar mi, mi pantalla y espero que, que se pueda ver bien. Cualquier cosa, si no me avisan, mm -hmm. ahí estoy en, un, en el Twitter de, de Alchemix. Sí, se ve perfectamente. Y, y bueno, quiero arrancar por acá, más que nada, para que el que nunca escuchó hablar de este protocolo o no sabe de qué estamos hablando, sepa en, por dónde empezar a... Aterrizar en él. Eh, como siempre recomiendo, traten de usar Twitter para ir a la fuente confiable de un protocolo, porque puede haber links a veces buscando en Google que no nos lleven realmente al lugar correcto y eso nos puede llevar a páginas gemelas o, o, o no oficiales y, y empezar con el pie izquierdo. Entonces, Entren por Twitter, aquí van a encontrar la información de, de la página que ahora vamos a ir a ver y también otros canales de comunicación como Discord. Discord es una de las plataformas también más interesantes eh, en donde participar porque está la comunidad de ese protocolo, también están los desarrolladores o las personas técnicas que pueden resolver su problema. En el caso de Alchemix no hay un canal en español todavía. Pero sí hay gente que está disponible siempre para, para ayudar y, y sacarse ustedes las dudas que tengan directamente con, con las personas responsables. Así que nada, eh, pisen siempre Twitter primero y también lo pueden seguir, yo lo tengo con, con la campanita activa, porque es uno de los que sigo normalmente para estar al, al tanto de las novedades. Eh, básicamente, ¿por qué Alchemix y por qué me, me interesó este protocolo? Creo que una de las problemáticas que como usuarios o, o personas, digamos, de, de la vida real nos, nos podemos eh, enfrentar es esta cuestión de cómo también nos educaron en cuanto a nuestra educación financiera. Esto de, ok, eh, si tengo mis ahorros, ¿qué otro uso y qué otra utilidad le puedo dar más allá de simplemente ahorrar? Pero ¿qué tal si yo no tengo el capital que quisiera y que me gustaría, por ende? Eh, sacar intereses, pero no tengo todavía un, un monto necesario mínimamente para poder hacer una utilidad eh, aprovechable. Y hay muchos protocolos dentro de DeFi que te permiten tomar préstamos y poner ese dinero a trabajar, a, a generar intereses, pero muchos de esos protocolos tienen una exposición o un alto riesgo a estar eh, expuestos a liquidaciones, por ejemplo. ¿Qué significa liquidación? Para que yo pueda tener un préstamo tengo que dejar una garantía. Y esa garantía, si es que, por ejemplo, yo tomé un préstamo en una moneda que cambia su valor, que es volátil, si el precio aumenta o, o, o baja repentinamente, yo podría quedarme sin una garantía que represente el monto que tomé prestado. Supongamos que to tomé eh, un préstamo en Ethereum, eh, si Ethereum baja su precio y por la cantidad que yo había pedido el, el, el préstamo había una garantía asociada, puede ser que ahora la... Nueva garantía en dólares no alcance para pagar mi préstamo, y eso hace que yo pueda perder dinero y no reaccionar rápidamente. Entonces, cuando uno recién empieza en este mundo, creo que no está muy al tanto de estas cosas, de la velocidad con que esto se mueve. Esto no es como en un sistema financiero normal que trabaja en horario bancario, esto está a las 24 horas, los 7 días de la semana, y dormir en paz es una de las cosas que yo valoro mucho. Entonces, una de las cosas que me pareció interesante de este protocolo es el no riesgo a la liquidación. Y ahora vamos a ver cómo logramos eso o cómo el protocolo lo ha manejado. Lo otro que me pareció muy importante, que es esto que está acá, es que los préstamos se autopagan. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tomo un préstamo y dejo una garantía, eh, a veces hay plazos a cumplir, pero si no hay plazos, el día que yo quiero volver a tener lo que dejé como garantía, tengo que devolver. Eh, mi préstamo, mi, la deuda. En este caso, el protocolo invierte, y ahora lo vamos a ver, en eh, otros protocolos que generan interés, y lo que se va ganando de esa inversión empieza a pagar mi deuda. O sea, yo no me tengo que preocupar por ser liquidado, ni me tengo que preocupar por eh, al final devolver lo que tomé prestado. Se va a ir pagando solo siempre y cuando yo me mantenga en un plazo de tiempo en la inversión dentro de Alchemix. Si yo quiero salir y, y, y volver a tener mi garantía conmigo, voy a tener que repagar, pero no voy a pagar el total porque parte, mientras yo estuve dentro del protocolo depositando, se fue pagando solo. Va a doler menos ese repago. Entonces, creo que es una plataforma muy buena para poder hacer uso de ese dinero que tomamos prestado para invertirlo en otras plataformas, ahora lo vamos a ver, o dentro de la misma, y maximizar ganancias a partir de un ingreso que por ahí yo tenía, que deposité pequeño, pero que gracias a tomar el préstamo pude empezar a vivir un futuro mejor, digamos, un, eh, un, una cantidad de intereses que si yo hubiera tenido que ahorrar ese dinero por mi cuenta, me hubiera tomado más tiempo. Esto que a veces escuchamos de tratar de vivir de ingresos pasivos o, o aprender a tomar deuda para poder maximizar ingresos. Bueno, a veces no es fácil tomar deuda o uno no se siente tan tranquilo. Este es un protocolo que, salvo por la seguridad del protocolo en sí mismo, que puede tener algún riesgo como los que ya sabemos de ataques, y vamos a ver también qué, qué cosas han hecho para eso, eh, no tiene otro riesgo en cuanto a pérdidas. Eso, como para entender qué es Alchemix y, y en qué se diferencia de otros protocolos que ofrecen préstamos, como puede ser AVE, Compound o, o cualquiera de los otros donde uno puede pedir prestado. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, pero si no, quisiera adelantar para no aburrir y empezar un poco más en detalle a ver de qué se trata. Esta es la página, o sea que ustedes pueden ver más en detalle la información, pero básicamente Alchemix tiene dos maneras. De generar estos eh, depósitos y posibilidad de préstamo. Una es a partir de estables, que es como empezó el protocolo, donde yo puedo depositar DAIs. Y al depositar yo la moneda, en este caso el DAI, lo que el protocolo a mí me ofrece es una moneda sintética. Sintética es una moneda que se eh, basa, digamos, o, o copia el valor de la moneda a la cual en este caso está haciendo referencia que es el DAI, que es uno a uno con el dólar o el PEG 1 a dólar. Entonces ellos dentro del protocolo mintean, acuñan una moneda eh, sintética eh, con PEG 1 a 1 al DAI o al dólar, que es el al, AL USD. Y esa moneda sintética que tiene el valor de un DAI a mí me permite... Ese es el préstamo que yo puedo tomar, a mí me permite esa moneda invertirla dentro de este protocolo o usarla fuera en otros protocolos que ya empezaron a aceptar el ALUSD como una estable más. Eh, y vamos a ir viendo que este depósito que yo hice es lo que empieza a generar el, el retorno, la, el interés. Entonces eso va, va a pagar ese préstamo y al finalizar un determinado plazo yo voy a poder quedarme con los al USD como míos ya no son deuda y los puedo cambiar si quiero eh, o, o a Dai o a cualquier otra moneda y, y digamos ser parte de mi capital eh, quiero avanzar entonces un poco a, a, a en qué se basa y, y creo que una de las fortalezas que tiene Alchemix es que utiliza protocolos muy eh, renombrados o muy seguros desde el punto de vista de la trayectoria que traen. Eh, Alchemix corre sobre Ethereum, o sea que todo lo que es eh, gas y, y costos de operación son los de la red Ethereum. Eso a veces hace pensar un poco si tengo que invertir o no por, por los costos que ya sabemos que tienen y que esperemos que cada vez sean menores eh, con esto que, que la red está mejorando su, su infraestructura pero eh, utiliza protocolos como Yarn Finance y Curve Finance, que son protocolos ya de mucho rodaje y que son seguros por lo que, por lo que conocemos eh, y que tienen también un, una liquidez importante. Entonces, eso también le da un, un nivel de seguridad mayor a, al proyecto porque por se apalanca o, o, o forma estos manilegos, legos, estos, esta forma de sumar valor sobre protocolos bien establecidos, también utiliza Sushi y ahora sumo hace poquito Saddle, que ahora después vamos a ver para qué para qué lo utilizó. Eh, quiero pasar entonces a este diagrama que es un poco como podemos explicar el funcionamiento. Y si hay alguna pregunta, la van dejando en el chat y Guille, vos me frenás y, y la sacamos adelante. Vale, ya, ya hay algunas preguntas, pero yo sigue si quieres un poquito adelante y luego vamos resolviendo las preguntas, si Perfecto. Te parece bien. Básicamente quiero contar cómo es el mecanismo y cómo funciona para que después podamos pasar más a la interfaz y cómo operar con, con Alchemix. Alchemix conecta con cualquier billetera eh, de las que usemos normalmente, en este caso está eh, Metamask, pero acepta conexión con, con más de un tipo de billetera siempre que eh, corra dentro de la red Ethereum. Y lo que a mí me va a dar es la opción de depositar, acá el ejemplo está todo con DAI, pero hace poco ya habilitaron para que también se puedan depositar, eh, depositar Ethereum, así que piensen en esto también como análogo de lo que es Ethereum, pero por ahora tenemos solo el, el símbolo de DAI. Entonces, yo lo que voy a hacer básicamente es depositar DAIs. Esos DAIs se depositan en una bóveda o vault de Yarn Finance y empiezan a trabajar o a generar interés dentro de esas bols de Year Finance. Dependerá eh, el API, el, el, el interés eh, compuesto anual, que no es fijo, es variable, de lo que la bóveda de Yearn Finance esté manejando. Pero básicamente, mientras mi DAI esté depositado ahí, que sería como depositarlo en Year Finance, va a generar un interés. El protocolo, el smart contract, lo que hace en Alchemix es permitirme a mí tomar una deuda eh, en el caso de, de estables, de hasta el 50%. O sea, si yo deposito 1.000 DICE, me va a dejar tomar prestado 500 al USD, que es este, este token, esta moneda que está acá. Y esa es la colateralización o la garantía que me deja tomar el 50% de mi préstamo, de mi depósito, perdón. Yo con esos eh, al USD puedo ir y cambiarlos y venderlos o comprar otro token y usarlos libremente, hacer lo que quiera, los puedo invertir dentro del mismo protocolo, o los puedo invertir en otros protocolos que ya aceptan al OSD. O sea, soy libre de hacer lo que quiera. Tengo una deuda generada con el protocolo, que va a ser del valor que yo tome de préstamo, eso sí. Entonces, ¿cómo se paga esa deuda? Básicamente, eh, la deuda... Va a venir, eh, digamos, el interés que yo saque de, esta, de este Vault de Earn Finance va a empezar a generar DAIs de ganancia. Y el protocolo me va a mostrar a mí, lo vamos a ver, que esos DAIs de ganancia me, me empiezan como que a eh, restar en mi deuda. Entonces van a, van a figurar cuántos DAIs me faltan para yo pagar la totalidad y también me va a mostrar cuánto tiempo falta. Para que esa deuda se pague. Eh, y también me va a decir: como ya estás pagando parte de la deuda, porque ese interés ya lo va asumiendo como que se está pagando, podés volver a tomar más préstamos, porque en realidad yo ya voy liberando mi cuota de deuda. Es como cuando uno tiene la tarjeta de crédito y va pagando el mínimo o va pagando una, un porcentaje del total de la deuda. Si yo voy pagando, me, la tarjeta me vuelve a liberar espacio para nuevas compras. Esto es lo mismo. Entonces, una vez que yo eh, genere el interés, eh, ese plazo va a ir achicándose en tiempo, cada vez me va a faltar menos para terminar de pagar solo. El protocolo de Alchemix tiene un módulo, además de este módulo que es el de depositar, pedir prestado retirar los DAIs una vez que se terminó mi, mi préstamo o repagar mi deuda. Todo eso está dentro de un módulo, que es lo que contaba recién. Tiene un módulo que le llaman el transmutador, que viene por esto de la alquimia, del alquimix. O sea, transmutar, cambiar de DAI a eh, ALUSD en este caso. ¿Para qué sirve esto? Es en algún fondo como el pool de liquidez de los ALUSD, entonces hay gente que por ahí, así como en el momento generó los ALUSD, quiere venir y cambiarlos a DAI. Bueno, en el transmutador pueden hacer ese intercambio. Y también es la manera que tiene el protocolo de acumular eh, DAIs que va obteniendo de, de las ganancias de, de la bóveda de IAN para eh, asegurar el PEG, o sea, la paridad entre el DAI y el ALUSD. Si este, si este transmutador o, no es un tesoro, pero digamos cajita, eh, donde yo estoy juntando los DAIS y los ALUSD, no se mantiene estable o parejo, el valor del USD podría dejar de ser 1. Entonces, siempre hay que prestar atención que el transmutador esté balanceado, es lo más importante y es lo que el protocolo se, se encarga de, de tener eh, controlado. Y la otra parte que tiene el protocolo, que la vamos a ver, es un módulo o un menú de farmeo, de, de, de generar eh, ganancias a partir de la, del depósito de estas monedas. O sea, yo pu podría depositar al USD dentro del mismo protocolo y, como ganancia, me van a dar eh, el, el token de gobernanza del protocolo, que es el ALCX de Alchemix. Que, que tiene su valor y que permite hacer eh, votaciones en la gobernanza. También me va a dar intereses en ALUSD. Y eh, también tiene conexión con Curve Finance y con Sushiswap para poder generar eh, tokens de liquidez, de liquidity pools. Entonces, hay un token que es el ALSX y Ethereum. Es un par que se, se puede armar el, el par en, en Sushi y eso además va a generar interés por ese par más token Sushi, o sea, empiecen a pensar que todo esto suma capas de ganancias. ¿sí? El USD que tomé de préstamo me va a dar intereses, me va a dar ALSX, el token de gobernanza, y me puede dar hasta más intereses y token Sushi o token CRB del protocolo de Curve Finance, que yo todo eso después lo puedo usar para distintas cosas o venderlo y seguir eh, transformándolo a más stablecoins. Básicamente así funciona el protocolo, lo mismo hace cuando usamos Ethereum. Ethereum se eh, invierte en eh, perdón, eh, también se invierte en una bóveda de Yarn Finance y sigue la, eh, la misma lógica. Eh, permite mintear o acuñar Ethereums eh, sintéticos dentro del protocolo y hacer el mismo proceso que expliqué recién, solo que en lugar de DAI usa eh, una moneda variable. Hago una pausa acá para preguntar lo que sea y avanzamos después en cómo se usa, se, se usa el protocolo. Sí, yo, yo creo que, que sí, mira, por aquí veo alguna. Algunas preguntas que están haciendo, yo creo que ya se han resuelto, ¿no? Con lo que estás comentando, pero bueno, casi prefiero, bueno, pues por aquí, eh, bueno, eh, Iván dice que es muy interesante el protocolo y que sobre qué red funciona. Yo creo que ya lo has dicho, pero... ¿Sobre qué cosa, perdón? ¿Sobre qué red? ¿Sobre qué red funciona? Sí, Red Ethereum, perdón. No, por no... ahora solo ahí. Esperemos que algún día se animen a saltar alguna otra. Ajá. Uh -huh. Eh, sí, por, por ahí abajo había otra pregunta, ¿no? Si están diferentes redes, pero bueno, de momento está en Ethereum, como se está eh, comentando, y hay algunas dudas. Pues, por ejemplo, mira, Andrés José dice, si el protocolo no te liquida, ¿qué pasa cuando el préstamo supera la garantía? Ok, el, el, ahora lo vamos a ver, pero el protocolo ah, no vale. deja tomar un, un préstamo superior a la garantía. En el caso de DAI, el, el, el nivel de colateralización o o, digamos, eh, sí, garantía máxima que yo puedo tomar es del 50%, que es el ejemplo que daba. Si deposito 1.000, puedo tomar prestado hasta 500 de la stablecoin del protocolo. Uh -huh. En el caso de eh, Ethereum, al ser una moneda volátil y que tiene más riesgo de variar su precio, el, la colateralización es de un cuarto. O sea, que si deposito 1.000, puedo tomar prestado, o sea, a, a valor 1.000 dólares, por decir... Puedo tomar prestado una cantidad de Ethereum sintéticos similar o análogos a 250 dólares. Uh -huh. y, y con eso, digamos, no tengo un riesgo de liquidación porque de vuelta eh, el protocolo se encarga de mantener la, la, la paridad entre las monedas del mismo valor, porque minte un sintético al mismo valor, no hay un desbalance de precio. Y eh, la parte de la deuda o el ajuste, el balanceo que va a ir haciendo para mantener esa, eh, esa correlación de, de préstamo, la maneja con el interés que va ganando de eh, la bóveda de Ian Finance. Hmm. Está claro, sí, con lo cual eh, no se puede pedir un préstamo que supere la garantía ¿no? Y, y no asumes ese riesgo de liquidación, ¿no? porque ya el protocolo se encarga. ¿Es así? ¿Lo he entendido bien? Sí, así sí. es. Bueno, por aquí veo que preguntan que imagino que si tienen previsto implementar en alguna capa L2, pues no, no lo tú, sé si todavía, lo pero creería que sí. El único entre comillas problema es que Alchemy se apalanca mucho en Year Finance y en la confianza de las bóvedas de Year Finance. Entonces, Year Finance no ha saltado todavía otro protocolo. Eh, a ah, perdón, a otra a otra cadena entonces no sé cómo no sé cómo manejarán eso sí sé que están evaluando otros protocolos donde también puedan hacer eh, este tipo de inversiones pero eh, todavía no hay nada implementado y hay que estar atentos a sus redes a ver qué qué plan de trabajo tienen para ir agregando por ejemplo Agregaron Ethereum hace poco eh, y sé que están agregando o pensando en otras en otras monedas. Creo que estaban evaluando la eh, Solana, pero no estoy segura si es lo que viene próximamente. Uh -huh. eh, dice Andrés José pregunta: ¿Qué protocolos aceptan al USD? Ok, ahora ahora vamos a ver eso. Eh, así que espérenme unos minutitos y les muestro. Vale, dice eh, Luis León, dice, la duda es la seguridad del protocolo. No sé qué quiere decir, si realmente lo que se pregunta, qué nivel de seguridad tiene el, okay. el protocolo, ¿no? No sé si sí, hay que atrever a responder es, a eso. O... Eso es importante, de vuelta, nada está firmado en piedra, pero sí es importante nosotros hacer nuestra propia investigación. Eh, ustedes pueden entrar y, y, y está en inglés, eso sí, pero está la documentación, el, lo que es el white paper, el... El, la documentación, digamos, la, la, el, el, digamos la, la, la partida de nacimiento del protocolo con toda la información y también está la documentación que también está en inglés de cada una de estas cosas que les conté recién explicados paso a paso. Eh, todo lo pueden encontrar en la página web y la parte de seguridad está detallada aquí dentro. Yo hice una traducción eh, dentro de mi, de mi, can, de, digamos, mi canal de eh, Medium, donde hay un artículo para, para que lo puedan leer y ver bien, bien paso a paso. Pero básicamente la seguridad, ellos han ya pasado dos o tres auditorías. Eh, las auditorías no son infalibles, eso lo sabemos, porque a veces hay puertas abiertas o algunas complejidades porque dependen del depósito de otros protocolos, o sea que también dependen de la seguridad de esos otros protocolos para no fallar pero nos dan una idea de que ha sido el código al menos revisado. Otra de las cosas que hay que considerar a la hora de, de seguridad en, en, en los protocolos, siendo que por ahí no somos desarrolladores y no podemos nosotros leer el código, es eh, que haya un equipo que se vea que esté trabajando, y eso se ve muy bien en, en el Discord sobre todo, eh, y que tengan, por ejemplo, ciertas herramientas de seguridad como... Que no dependa el adrés, o sea, la, la dirección de la, del, del smart contract solo de una persona, sino que idealmente sea más de una persona que controle para que no haya esto que por ahí vemos en algunos ejemplos últimamente de personas que se adueñan de la llave de ese protocolo y se llevan todo el dinero. Eh, aquí hay una multisig, creo que es de cuatro, eh, no me acuerdo si era ahora sí, creo que sí, que eran cuatro y al menos tiene que haber tres. Eh, poseedores de la llave para votar algo y, y, y cambiar algo en el protocolo. Hay una DAO atrás, o sea, hay votaciones. No es que los DEVs pueden hacer las cosas solos. Pero bueno, eh, la parte de seguridad, eso la, la pueden ustedes chequear en la misma página web que tiene toda esa información y, y se pueden sacar todas esas dudas. Eh, hoy por hoy no puedo decir que el protocolo es infalible. Tuvo un problema en el lanzamiento de Ethereum, de, de la, de, del depósito de Ethereum, fue un problema entre comillas menor, de hecho no es que hackearon o hicieron algo malo, sino que hubo un error en el, en el código y la gente podía eh, vender, digamos, sus tokens o saldar su deuda sin haberla pagado. O sea que hubo mucha gente que se llevó todo el dinero sin nunca pagar la deuda. Eh, hicieron todo un programa de... Eh, reconocimiento a las personas que devolvían lo que se habían llevado sin pagar, hicieron NFTs eh, para premiar a esa gente y tener eh, accesos o, o condiciones mejoradas por su honestidad. La mayoría lo devolvió, hubo obviamente gente que no, pero el protocolo sigue saludable y ha seguido avanzando, ya arreglaron ese problema y ahora está corriendo eh, el depósito de Sirium como corresponde. Después de aquí hicieron otra vez un montón de pruebas para asegurarse de que no volviera a pasar. Así que ha pasado alguna cosa no grave, pero bueno, es parte del riesgo que corremos al invertir en protocolos y hay que investigar y sacarse todas las dudas. Sí, oye, pues eh, genial. Mira, veo por aquí más preguntas. Si quieres una, unas preguntas más y seguimos con, el, con la Perfecto. presentación, si te parece bien. Eh, por un lado está preguntando, bueno, por aquí Ari dice que qué bueno estar escuchando a la gran Natisi ¿eh? si, <laughs> <al gym mismo. risa> vamos a poner eso porque es importante también. Bueno, dice, dice Andrés José que, que pero el interés de la inversión de los Dais que hace el protocolo tiene que ser mayor al interés de la deuda tomada, siempre es mayor. Ok, esa es una buena pregunta y la vamos a ver ahora si quieren podemos empezar a, si hay alguna pregunta más, vale. pero si no empezamos sí, no, a ver mira, cómo funciona y se van a sacar todas esas dudas en un pues segundo. Pues yo creo que sí, que vamos a empezar si te parece bien, ves haciendo la presentación y, y luego ya oye, si queda alguna duda pues la, la volvemos a, a resolver. Ok, perfecto. Entonces, eh, esta es la página. Digamos, una vez que ustedes entran a la página principal del protocolo, que es la, la que les mostraba anteriormente, la que tenía por aquí, esta. Eh, arriba de todo, ustedes pueden conectar su wallet y lanzar directamente la aplicación. O sea, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a la aplicación. Yo voy a conectar con mi MetaMask. Eh, que no tengo nada en, en, este, en este protocolo, pero, pero para mostrarles. Y acá un poco eh, resume los que les contaba, los que ustedes les contaba antes. Pueden depositar por ahora solo DAI o ETH y acuñar al USD o al ETH en función de qué depositaron. Vamos a ver que hay un módulo de transmutación, que es poder transformar la moneda sintética. A de vuelta la, la, la moneda que, que, que usaron para depositar y, en, y en, en los dos sentidos, digamos. Y también eh, van a poder depositar y ganar mejores o más intereses en otros protocolos invirtiendo directamente desde acá. Y el, eh, el otro, la otra parte es poder farmear, poder generar los tokens de gobernanza a partir de estos depósitos. Entonces, vamos a, a ir al primer módulo que es el de las bóvedas. Y acá arriba ustedes van a ver que hay un, una pequeña eh, forma de deslizar esto para decir: voy a estar ahora eh, trabajando o depositando DAIs para obtenerlos al USD, o puedo ir al modo de depositar et, eh, Ethereum para eh, trabajar sobre ese lugar. Vamos a, a ver primero lo de DAI, que es más fácil. Entonces, acá van a ver que en esta parte puedo hacer todo lo que tiene que ver con el depósito y toma de deuda o préstamo. Yo voy a necesitar primeramente depositar para después poder pedir prestado y después voy a poder repagar para devolver la deuda y retirar eh, lo que yo deposité. Eh, o liquidar, que no es que me liquiden a mí, sino es que yo puedo como que pagar la deuda al 100% de una vez y liquidar mi posición. Eh, a eso se refiere. Una de las cosas que tiene súper útil este, este protocolo es que han agregado un estimador, una manera de simular sin poner un solo dólar o un solo token. Entonces, acá lo que vamos a ver es una, una posibilidad de definir cuánto tiempo voy a tardar en eh, que mi deuda se repague según lo que yo deposite y tome prestado. Y esto va a depender del eh, API o el, el interés compuesto anual que el protocolo en donde se deposita, que es la Vault de Yen Finance, esté en este momento manejando. Entonces, supongamos que yo puedo depositar mil dólares, mil DAIs. Lo máximo que yo puedo pedir prestado son 500. Podría pedir bastante menos, pero lo máximo son 500. Y hoy el. El API está en 8.9, puede ser que suba, puede ser que baje. Básicamente lo que me está mostrando esto es que si yo tomo una deuda de 500 dólares o 500 al USD, al 2027 o do, sí, eh, marzo del 2027, yo voy a tener toda mi deuda paga. Yo no tengo que poner un centavo. Si yo espero y de, dejo depositado hasta el 2027, Voy a salir de este protocolo con mis 1000 dice más los 500 que tomé prestados que ya van a ser míos. Y con todo lo que yo gane, gracias a tener estos 500 eh, ahora en mi bolsillo que yo puedo estar usándolos para generar más interés o darles otra usabilidad. Por ejemplo, me quiero comprar una moto. Entonces, dejo de garantía 1000. Saco 500, compro mi moto y en el 2027 mi moto quedó paga y yo no tuve que poner un centavo de mi bolsillo. Para que piensen en algo, usándolo en la vida normal, no solamente dentro del mundo de DeFi, ¿no? Eh, si el interés de Yarn Finance subiera, obviamente el plazo de repago va a ser mucho más rápido. Entonces, aquí ustedes pueden jugar sin tener que invertir para poder darse cuenta si vale la pena hacer un, una inversión y en cuánto tiempo pueden obtener el repago total sin, sin tener que poner nada de su bolsillo. obviamente si ustedes quieren sacar el dinero antes van a tener que devolver lo que tomaron prestado menos los intereses que se generaron hasta esa fecha entonces acá lo que van a poder hacer es depositar su cantidad de dice eh, acá me dice lo que tiene ahora que ve en mi wallet y que eso serían. Eh, o sea, si yo depositara, por ejemplo, estos 1800 DAIS, podría tomar prestado hasta 935, que es el, el 50%. Eh, y acá me va a decir la información sobre en este caso yo no tengo nada puesto en este protocolo, pero cuánto es lo que yo tengo eh, para retirar, por ejemplo, o sea, a medida que va pasando el tiempo. El interés que voy ganando me va mostrando acá los DAIs que se fueron generando. Eh, acá me muestra también cuál es el porcentaje del interés de dónde está invirtiendo. Y acá me va a ir mostrando por descuento cuánto es la deuda que todavía me falta pagar. O sea, si yo tomé prestado 500 y generé ya 200 DAI de interés, me van a faltar pagar 250. De eh, al USD como deuda, porque ya generé 250 DAIs de ganancia. Y me va a estimar una fecha que ellos llaman de madurez, que es la madurez, significa cuando se repaga 100% la deuda que yo tome. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Venimos yo, bien? Yo veo, yo veo por aquí algunas, algunas preguntas, veo por aquí. Por ejemplo, bueno, no sé si lo vas a comentar más adelante, pero dice, con ETH si ¿sí hay riesgo de liquidación, pregunta Patricio. No, no lo hay. Es lo mismo. Eh, si ellos tomaron un factor de cuatro veces menos de posibilidad de, digamos, de lo que es la colateralización, en eso ellos se han resguardado. Eh, pero como de vuelta, lo que yo acá eh, acuño es una moneda que toma el mismo valor que la moneda que usé en mi depósito, no hay una diferencia de precio que desajuste y que me ponga en riesgo de liquidación. Es como que a mí me dan un análogo de mi moneda que, que yo puedo usarla para, para generar intereses. Distinto sería si yo sacara un préstamo en otra moneda diferente, que por ejemplo si dejé eh, una volátil y saco un préstamo en un estable, ahí sí se puede desbalancear. Pero en este caso es uno a uno, entonces no hay un riesgo de liquidación justamente por eso. Resolvieron ese, ese, esa, eh, ese problema, digamos, ese tema con el minteo de una moneda sintética. Genial. Dice Panas, ¿qué plazo tienes para pagar la deuda? No sé, creo que lo has comentado, pero... Plazo ninguno, el que uno quiera. O sea, ta... si yo quiero sacar mi dinero eh, dentro de un mes, yo devuelvo lo que tomé prestado y... y va a ser un poco menos lo que tengo que devolver porque parte ya empezó a generar intereses. Y yo vuelvo a, a, a retirar, a hacer withdraw de mi depósito y me, y me voy con mi dinero. Cuando tenga ganas, no hay un plazo fijo. Si yo quiero que el dinero que, que, que me prestaron sea 100% mío y no tenga que poner de, de mi wallet un centavo más, tengo que esperar a que se cumple ese periodo de madurez. Que ahí va a depender del de porcentaje de eh, interés que es lo que genera la ganancia que paga mi préstamo. Uh -huh. eh, bueno, Raúl Melero dice que excelente protocolo, le ha gustado. Eh, Gastón Gaspar dice, ¿qué hace el protocolo con el 50% restante del capital colateralizado? Eh, en realidad está invertido en una bóveda generando interés. O sea, lo que, lo que ellos hacen es toman el dinero que yo deposité y así como lo toman, lo depositan en... Eh, Yern Finance, que es esta, esta gráfica que yo les mostraba acá antes. Todo el dinero que yo deposité va adentro de la bóveda de, en el caso de DAI, de la EDAI Vault, eh, o en el caso de Ethereum, la IETH Vault. Ellos no se quedan con nada del dinero. Hay una parte del, del interés ganado, un 10%, que el protocolo sí se queda como. Eh, ganancia, digamos, o, o lo pasa como profit, ganancia al tesoro, pero es sobre los intereses, no sobre mi dinero. Entonces, lo que va a pasar es que si yo me quiero ir de acá, eh, yo llamo al protocolo, a Alchemix, y retiro mi dinero y Alchemix va a ir a la vault de Yarn y va a, re a retirar ese depósito y me lo va a devolver. Eh, Obviamente voy a tener que pagar transacciones para depositar y para retirar y eso lo tengo que tener en cuenta que el protocolo no lo está considerando que son gastos y que eh, digamos pueden ser importantes depende de la cantidad que ustedes depositen si yo deposito mil dólares y la transacción me sale diez dólares para depositar y diez para retirar eso eh, está fuera de, de lo que ya. Me, me, me dé como ganancia, digamos. Ahora, si yo deposito 100 dólares y me sale 10 entrar y 10 retirar, eh, por más que yo saque un préstamo que se autopagó, no va a ser, o sea, voy a tener gastos que, que no, van a, no me van a dar una ganancia eh, limpia. Eso, eso como toda inversión siempre lo tienen que considerar, los gastos para entrar y salir. Pero bueno, eh, no sé si eso contestó la pregunta. Sí, yo, yo creo que sí, que sí que ha, ha contestado a la, a la pregunta, eh, más o menos. Yo veo por aquí que hay, hay más preguntas. Eh, mira, una más, yo creo que casi a lo mejor dejarlas para más adelante, ¿vale? Dice, okay. el, ¿el token nativo, el token nativo, eh, perdona que me están llamando, el token nativo se puede sopear con cualquier RC20? Sí. Sí, el token nativo, el ALSX, el Alchemix, es un token rc 20 que eh, ahora no me acuerdo a cuánto está cotizando. Eh, a ver, ya les digo. No sé si se está viendo el, el, lo que desplegue, que es como un chequeo de precios. Sí, eh, ahora está en 430 dólares. Ha pisado casi los 2.000 dólares en su momento, cuando el protocolo empezó a crecer muy rápido y a... Y a, y a sumar mucho, eh, sobre todo el, el tema de, de Ethereum, de, de poder invertir en Ethereum. Eh, cuando tuvo ese tropiezo con el problema que les conté, ahí el token bajó, pero ahora está más o menos creciendo y recuperándose bastante. Eh, no sé si va a llegar a esos techos, pero se mantiene en un valor bastante interesante. Y lo bueno es que ustedes eso lo, lo pueden comprar si quieren el token por separado, pero lo pueden farmear y conseguir. Mismo de su inversión eh, dentro de este protocolo. Así que es una manera de ganar, de sumar un, un, una fuente más de ganancia. Eh, pero sí, se puede. Y, y bueno, y lo mismo sucede con Ethereum. Ethereum es el mismo sistema. Lo único que las tasas en Ethereum siempre son más bajas. Y Earn Finance tiene un Vault que es de, en este momento está dando 2,5 de interés anual. Eh, por ende, los plazos de madurez son mucho más largos. Si yo en este caso deposito, obviamente 50 Ethereum es, sería buenísimo tenerlos. Pero si yo depositara, no sé, un Ethereum, lo máximo que puedo pedir prestado. Eh, en este caso, no sé por qué dice 0.5, debería ser 0.25, salvo que hayan cambiado algo ahora. Pero hasta hace unos días era un cuarto lo que me dejaba pedir prestado. Tal vez ahora extendieron y, y el colateral bajó. Eh, ahora lo voy a revisar porque esto estaba diferente. Pero bueno, a una tasa de 2.5 yo estaría repagando mi deuda en el 2041. Eh, sin poner un. un oh, o sea, esto siempre asume es que yo no tengo que. Eh, espero y tengo ese tiempo depositado ahí y solo se va repagando. Ahora, lo bueno de Ethereum es que como es una moneda volátil, yo podría aprovechar. Y el préstamo que tomé, eh, es, si especulo que el Ethereum va a subir de precio, la deuda que, que yo, o sea, el crédito que yo pido, podría eh, aprovechar y, y venderla más adelante y repagar, eh, o sea, esperar que el precio suba para yo poder hacerme de más, eh, de más moneda para después poder pagar este... Este préstamo más rápido o de mejor forma. Pero bueno, si yo espero que esto se haga de manera automática y naturalmente, obviamente los plazos son más largos por, por, por la tasa de interés que, que siempre en Ethereum es más baja que, que en estables, por ahora al menos. Eh, pero el mecanismo es el mismo. Así que eso, eso es un poco lo que es la parte de depósito y de toma de préstamo. Una vez que yo deposite, puedo pasar a la, a la parte de préstamo. Y acá sigue diciendo que es lo que yo les decía: pueden pedir prestado hasta un 25%. Creo que está equivocado el, el, el simulador. Eh, pero no, es hasta un 25% eh, que yo puedo pedir prestado como al ETH. Y usar eso de vuelta, lo puedo eh, cambiar por otra cosa o invertirlo y, y hacer uso de ese dinero. Eh, una vez que ustedes tienen eso, después pueden venir al módulo este que es el, el transmutador o, o, o el intercambiador, digamos, que ustedes les permite pasar, por ejemplo, si tienen todo su deuda en al el, el, el ETH, la pueden pasar a Ethereum. Y usar esos Ethereum para otra cosa. Eh, o van a ir viendo que a medida que ustedes van generando y ganando eh, intereses, también les va a aparecer acá abajo en el transmutador otra manera de cambiar. O sea, si ustedes generan eh, intereses como Ethereum, a medida que, el, que, el, que su inversión o su depósito avanza, ustedes pueden pedir que esa deuda, en lugar de quedar dentro del protocolo, pagando perdón, esa ganancia, esos intereses, en lugar de quedar adentro del protocolo pagando su deuda, pueden pedir cambiarla para tenerla ustedes a mano en su bolsillo. Lo que va a pasar es que la deuda va a volver a estar impaga, ¿sí? O sea, porque yo en lugar de usarlo para repagar, me los estoy llevando para usarlo fuera. Pero lo pueden hacer y es en este transmutador que es los al-Ethereum que fueron ganando, los pueden ir también sacando como Ethereum fuera de, del protocolo. Y la otra parte que tiene que les contaba es qué hago con eh, estos tokens que, que, que acuñé y que eh, tengo, tengo para usar. Entonces, una de las posibilidades es eh, mantenerlos dentro del protocolo. Yo podría depositar mis al USD o al ETH eh, dentro, de, dentro del protocolo. De hecho, antes tenían acá otras otras formas de invertir que las, las sacaron las migraron porque ya no eran tan rentables eh, con estos intereses estos intereses vamos a entrar por ejemplo en este que es un pool de liquidez eh, yo lo que voy a necesitar acá es primeramente en este caso es un pool de liquidez en el, en el protocolo ah, protocolo saddle que ahora lo vamos a ver o sea yo tengo que ir a saddle y unir mi al ETH eh, en este caso no es solo de, un, de, un, de una moneda solo solo tengo, solo tengo que ir y proveer liquidez ahí eh, pero en, en el caso de sushi por ejemplo y sí en el de sushi tengo que generar el par a eh, al X X y Ethereum y, y ponerlo en en sushi a funcionar para que me pueda dar eh, además de los de, de, de las ganancias eh, token sushi. probamos primero por este, que es solo depósito al eh, Ethereum en eh, Saddle. Y acá lo que voy a ganar es, eh, ahí decía un 13% de interés, que los voy a estar ganando como cx como la moneda eh, de gobernanza de este protocolo. Entonces acá les va a ir apareciendo lo que van ganando a medida que tengan este depósito y ustedes pueden ir pidiendo. Eh, los, los premios o el, el alce x ganado a medida que el tiempo avanza o salir del depósito eh, de este token y, y llevarse también esos, esos premios todos juntos. también pueden los alce x que compren o ganen los pueden poner a invertir aquí mismo y también van a obtener más alce x con esta tasa eh, para seguir incrementando su, su token de gobernanza y, y, y sus ganancias. Y después hay otras dos que son las que les decía antes, que eh, una es en Curve Finance y la otra es en eh, Sushi. En el caso de Curve, que es una de las maneras de poder invertir, que antes alguien preguntó los al USD. Eh, ahí no sé si me siguen escuchando porque quedé en silencio. Espero que sí. Pero eh, si hay preguntas, me, me avisan. Eh, Sí, te, te escuchamos genial. Le da Perfecto. Que también el micrófono sin querer. No, Perfecto, no, 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 digo, a ver si vale. me quedé sola. Yo te oigo genial, con lo cual okay. entiendo que sí, que debe ir todo correcto, vale. Bien, eh, no, y, y con esto un poco para, para cerrar también y que haya más preguntas, eh, uno de los, de los pools de Curve Finance, si es que están eh, habituados a usarlo, ustedes cuando entran a Curve Finance eh, tienen aquí o entran en estas tres líneas que algunos le dicen en la hamburguesa. Eh, al pool si es que saben qué van a buscar pero si no saben directamente van a, a, al home a la, a la página principal y acá hay un pool que es al usd que ahora vamos a ver pero está, está pagando eh, 0.69% de tasa anual con un plus de eh, token CRB, que en este caso es específico de este protocolo en el sentido de que si ustedes tienen CRBs invertidos en, en el mismo protocolo, es la moneda de gobernanza de Curve, les da un plus, o sea, ustedes pueden ganar como mejores tasas por haber depositado. En este caso, yo, como no tengo depositado CRBs en esta cuenta en este protocolo, me da la mínima tasa de interés, pero puedo ganar CRBs con esa mínima tasa más este porcentaje en ALCX. Entonces, si yo deposito mis ALUSDs acá, tengo en un año un 0.69% más de ALUSD, que es estable, un token estable, más un 1.61% como CRBs en, en premios, más 13% de lo, que, de lo que deposité como eh, token de Alchemix. Eh, esa es una de las maneras. No necesitan tener para entrar en estas. Eh, en, en estos pools el token del, del protocolo, eso cuando ustedes quieren depositar entran en ese pool, vienen aquí arriba depósito y fíjense que ustedes pueden depositar al USD, pero también les permite depositar cualquier otro token estable. Entonces no necesitan tener inversión en Alchemix para depositar acá y empezar a ganar tokens de Alchemix. Pueden hacerlo desde cualquier estable directamente y eso es una de las cosas o propiedades del protocolo de Curve Finance. Pero si ustedes tomaron un préstamo de ALUSD en ese protocolo, pueden venir acá y generar esa ganancia extra eh, que les comentaba hasta hace un rato. Eh, en Saddle pasa lo mismo. Saddle Exchange es donde... Eh, Está este, este pool de liquidez que la página de Alchemix invierte los al ETH, pero también pueden venir a hacerlo ustedes directamente. Que acá no está dando por ahora, en este momento, interés en al ETH, pero sí da un 13% de ganancia en el token de Alchemix, en el de gobernanza. Entonces, la deuda que ustedes tomaron, si no la quieren vender a eh, token Ethereum, porque... Consideran que pueden darle un mejor uso, pueden venir acá y depositarlo o en la misma página del protocolo y obtener esta tasa eh, que, que es pagada en, en el premio, digamos, en este caso solamente, que es en Alchemix. Y este token de Alchemix lo pueden traer nuevamente a Alchemix y depositarlo para seguir aumentando sus tokens de gobernanza en una tasa del 79%. Entonces, básicamente. Con dinero que no era de ustedes, que no lo tenían, ustedes están generando todo este extra o esta capa superior de ganancia con exposición a otros tokens, que son algunos, como en el caso del de gobernanza de Alchemix, eh, variables y que han cotizado bastante bien hace un tiempo atrás, eh, mientras su dinero está depositado y se está... encargando de pagar su propia deuda, sin que ustedes se tengan que preocupar o cuidar por eso más allá de la seguridad del protocolo. Eso es un poco el resumen de cómo usar y, y qué otras cosas hay para hacer con estas con estos tokens. Hay que prestar atención porque a veces hay algún protocolo pequeño que deja hacer inversión de estas monedas. Yo solamente muestro los que son más conocidos y de confianza, pero siéntanse libres de si encuentran otra otra interfaz o protocolo que acepte para invertir, eh, investigarlo siempre primero y ponerlos a, a, a generar más valor. Si, si quieren alguna pregunta más, ahí para aprovechar, pero creo que básicamente esto es un poco de lo que trata y lo que quería compartirles como para que por lo menos tengan un, un primer acercamiento y después puedan hacer su propia experiencia de vuelta. Para detalles siempre vayan a la documentación del, del protocolo y si necesitan en español, tanto en Medium, que, que está el artículo que traduje de esta información, o en el canal de YouTube eh, que comentaba Guilla al principio, hay un artículo eh, un video completo de cómo se deposita y cómo se se opera dentro de Alkemix, por si quieren ir paso a paso viéndolo con más detalle. Sí, oye, como decía, en la caja de descripción tenéis el link para ir al Twitter de, de Nati. Te podéis ir también al Medium, ¿eh? con el cual encontraréis ese artículo que está comentando. Y también podéis ir al, al YouTube, ¿no? a su canal de YouTube, y podéis buscar también el vídeo sobre ¿no? o alchemis como digo yo. <laughs> pues oye, que, que sí, la verdad es que hay un montón de dudas. Estaba repartiendo los POA, y entonces estaba también con lo otro repartiendo POAs y. Y demás, pero sí que hay un montón de, de preguntas. Si quieres, eh, continuamos con las preguntas. Sí. Si te parece bien, a ti no hay problema. Dice: A ver, vamos a ver. Bien, a ver por dónde nos hayamos quedado. Eso es el 50, el token RC20. Bueno, pues por aquí, por aquí vamos. Bueno, esta pregunta que entiendo que no lo, no lo sabrás, pero bueno, si tienen pensado utilizar RSK. Eh, no tengo idea realmente, no creo que esté dentro de las redes que estén intentando usar por ahora, pero tal vez es algo que si le preguntan al equipo técnico, por ahí tampoco pensaron en, en usarlo por, por una necesidad. Están usando los protocolos que más dinero mueven o que más seguridad y tiempo en, en las redes tienen como para bajar estos niveles de riesgo, ¿no? de, de la confianza que están generando en depositar y... Y, y no tener estas liquidaciones o exposiciones a ataques pero por ahora no, no leí nada oye José, José está diciendo esto que la verdad que oye que soy yo el que me encargo de los poap eh, José, vete al grupo de Telegram, de Defilab, y desde ahí me lo reclamas y te doy lo, eh, los poaps, ¿no? Dame tiempo, porque estoy con, con, con varias cosas, la verdad, que no, no puedo POAP... estar pensando. <laughs> los poaps a veces traen problemas, sí, lo sé. <laughs> sí, bueno, la verdad es que lo, el mayor problema es que no te estoy escuchando todo lo que me gustaría, ¿no? Pero bueno, luego ver el vídeo y lo volveré a ver otra vez, ¿no? Para escucharte más atentamente, porque como estoy con varias cosas a la vez, no. No puedo, no. Pero bueno, fuera, fuera bromas, no. Oye, que si queréis los puedo, que ahí los tenéis, que reclamarlos al grupo de Telegram de Defilar, y yo os lo voy dando con calma. Eh, Ahora, eh, bueno, pues eso lo voy a ir dando. Dice, bueno, eh, KriKripto, hola, que llegó, eh, no llegó a tiempo y Tucumanga dice a partir de qué monto rentable participar en el Chemis. Lo ah. pregunta por las altas fees de Ethereum. Más o menos así, intentado hacer un cálculo, buena... pero, claro, depende cómo esté el coste de gas. Imagínate. Exacto, qué buena pregunta. Eh, a ver, no son transacciones muy caras, como algunos protocolos que son muy complejos. Acá simplemente ellos están depositando, pero las eh, bóvedas de Yarn no son baratas. Porque son smart contracts bastante complejos. Hacen muchas cosas, sobre todo eh, en el caso de las versión 2 de las vault de Yarn que son multiestrategia hay mucha mucho código y seguridad que hace que, que correr el, pro, el protocolo digamos el smart contract eh, requiera de bastante fuerza de cómputo entonces depende de cómo esté la red el valor del Ethereum en ese momento son transacciones que por ahí hay que considerar depositar y después hay que pensar en que hay que tomar un préstamo esa es otra transacción y si después lo que lo que obtuve lo quiero depositar es una tercera y después volver atrás es desenvolver ese mismo paquete para atrás es sacar lo que había lo que, lo que estaba ganando como premios sacar eh, perdón devolver el, el, la deuda si es que no voy a esperar todo ese plazo de tiempo y sacar mi depósito en el peor caso serán seis transacciones supongamos o si uno después quiere hacer más cosas cambiar algún token en el medio ya es otro valor pero si solo pensamos en esas seis Depende del gas y del precio de Ethereum, que ahora está subiendo, pero creería que van a ser transacciones promedio de 15 dólares tal vez el costo hoy. Por ahí un poco más, tal vez un poco menos, vamos a esperar que así sea. Pero yo diría hacer un cálculo de entre 15 y 20 dólares para estar sobrados. Entonces, si yo voy a estar depositando un monto, supongamos que estamos acá en préstamo de DAI, estoy haciendo este ejercicio con ustedes ahora así en el aire. Si yo, no sé, deposito 100 DAIs, 100 dólares y tomo prestado 50, eh, yo voy a estar pagando la deuda completa en el 2027, que no sé qué va a pasar para esa fecha, pero si yo lo quisiera liberar mi, mi depósito más temprano, pensemos que si yo no deposito la, eh, el token que saco de préstamo y solo lo vendo, son, como les dije, cuatro transacciones. Depositar y pedir prestado, devolver y retirar. Si estamos hablando de que son 30, eh, perdón, 15 dólares más o menos, estamos hablando de 60 dólares. Y eh, yo, lo que pedí prestado es bastante menos que eso. O sea, no voy a estar ganando, al, al final de cuentas, voy a estar pagando gastos. Entonces, siempre el tema de la red de Ethereum es un condicionante. Pero bueno,. Eh, yo diría que tienen que evaluar por eso está bueno esta herramienta los plazos cuánto tiempo ustedes pretenden quedarse y, y con eso estimar cuánto es lo que van a estar ganando cuánto se va a estar pagando de esa deuda y si eso paga los gastos como mínimo para que a partir de ahí todo sea ganancia neta eh, pero pero bueno ahí depende los plazos que ustedes manejen y y a dónde aspiremos que vaya a parar el costo de, de las transacciones. Eh, no, no, no puedo decirte un número porque eso depende del bolsillo de cada uno, pero ahí también es una, una opción de decir, bueno, tal vez necesitas hacer algún gasto y decir, bueno, no, no sé, me quiero comprar algo de 500 dólares o irme de viaje a algún lugar. Gasto 500 dólares de mi bolsillo y los quemo o deposito mil dólares acá y tomo prestado 500 y pago ese viaje, que sé que de acá a X años se pagó solo. Esa es otra manera de verlo, es otro tipo de inversión, digamos, es distinto a la especulación de, de simplemente tener una ganancia, y si la causa lo justifica, es una buena inversión. Pero bueno, eh, ahí yo lo dejo para que cada uno pueda jugar y sacar y hacer esas cuentas en papel, más o menos esos son los datos. Uh -huh. eh, bueno, por aquí veo más más preguntas eh, Bueno, por aquí Romina eh, Que está reclamando su... Romi, que está reclamando su POA Ya se lo he dado, la verdad Saludos a Romi Romi, no molestes por, <laughs> por aquí, entonces nada Que ya, ya tiene su, su POA, ¿no? Eh, por ahí Fio también la estaba... Estaba reclamando, Fio También el POA Y también se lo he dado el POA <laughs> Así que, bueno, y poco a poco Lo estoy repartiendo a, a todo el mundo Y bueno, Ari dice... Intuyo que con ETH también el colateral es más alto porque el API es muy inferior. Eh, en realidad el colateral, lo, entiendo que ellos lo, lo han... Eso está, si lo quieren después leer bien, está bastante bien explicado en los artículos que han hecho cuando lanzaron eh, el, el tema de los 400% de colateralización. Ah, es una palabra que me cuesta. Eh... Es como compo composibil es composibilidad, ¿no? También me parece. Componible, Comp componibilidad sí, no sé. o Composibilidad, componibilidad. Palabras eh, que aún perdón. no sé si existen en español, pero que tratamos de, de, bueno, de formarlas, es cierto. Las, las, in las inventamos en DEFI, que tenemos mucha cara, los del ecosistema DEFI. <laughs> es verdad. Pero, pero más que nada, el, el tema del, de, la, de la garantía está relacionado con el nivel de riesgo. Al considerarse un token que tiene más riesgo en el sentido, ethereum no es riesgoso, pero sí hay la variación de precio, es una manera de asegurarse que a la gente no la realmente no la tuvieran que liquidar, porque si hay una mínima movida de precios y, y disparara o bajara muchísimo, al protocolo le sería muy difícil mantener la relación uno a uno con su moneda sintética. Entonces, la forma que ellos se encuentran de estar asegurados, de tener el suficiente espacio, para, para que siempre tengan una reserva que mantenga el PEG o la, la paridad uno a uno con el token que emiten, es con este nivel de colateralización. Y en el caso de Ethereum decidieron que sea de cuatro veces o, o 400%, y con el, en el caso de eh, DAI de stables es del, del, del 50%, o sea, del, del 100%, de la mitad. Eso está. Toda la teoría en el, en el white paper, no sé si lo actualizaron, porque no lo volví a leer, para Ethereum, pero sí está explicado por qué la colateralización eh, de lo que es DAI en el mismo documento. Eh, ahora, no, no lo llevo a ver acá rápido, pero, pero si ustedes lo ven, va, lo van a encontrar y va a estar explicado bastante bien, tanto acá como en lo que es el... Eh, la parte de documentación de por qué toman acá el, el 50 o 200% en el caso de DAI. No sé si lo han actualizado para Ethereum. No sé si hay alguna pregunta más sí, que haya sí, quedado. La verdad que sí. Por aquí Alan dice muy bueno, Nati, eh, te está diciendo que muy bueno en directo. La verdad que en el grupo de Telegram también están comentando. piden los Reclaman el POA, pero también están diciendo que muy bueno. Es, <laughs> El directo, ¿no? O sea, que, que genial. Lucas dice: ¿el pez con DAI se puede romper o siempre está exactamente en uno a uno? Eh, se mantiene desde el principio realmente bastante estable. Eh, de hecho, algunas veces está apenas corrido y más caro el, el AL-OSD. Y a veces es hasta un buen negocio venderlo por DAIs o al revés, depende cómo esté uno más alto que el otro. Y una de las cosas que a veces pueden hacer sin depositar. Supongamos que no quieren depositar Dais, en, en algún punto están haciéndolo, pero no, no por el protocolo, si no confían o no quieren usar el protocolo, pueden venir a Curve Finance y en compra y venta ustedes pueden depositar cualquier estable y comprar al USD, o sea, están comprando, no los están mintiendo, acá no están con la parte del protocolo eh, que depositan en Year Finance y con su dinero depositado pero sí están exponiéndose de esta manera al, eh, al USD, si es que el USD ustedes lo quieren depositar o usarlo de, de alguna otra forma para obtenerlos eh, al CX o lo que sea. Entonces, si por algún tema eh, no quieren depositar, pero sí quieren tener interacción con, con los tokens de este protocolo, desde Curve lo pueden hacer porque tiene liquidez. Eh, y de hecho, acá es donde ustedes después van a ver que... De hecho acá está uno a uno, alguna vez hay algún mínimo decimal que fluctúa, pero, pero se ha mantenido desde el inicio muy bien. Era, era una de las sospechas del protocolo y la verdad es que hasta ahora no ha defraudado. Han, su, han sabido mantener muy bien esta, eh, este balance de sintéticos. Acá abajo de hecho pueden ver el, eh, la cantidad que hay en la reserva de Curve Finance solamente de ALUSDs que es bastante grande, o sea, hay un, hay un respaldo bastante grande. Eh, genial. Eh, yo veo, hay un montón de, de preguntas más, eh, la verdad, a ver. Eh, bueno, alguien está diciendo que hubo un hackeo, pero fue hace tiempo, ¿no? Dice José, supe que hubo un hackeo reciente. ¿Le afectó no, al protocolo? No fue un hackeo, en realidad fue un problema del código, que es lo que les, les comentaba. De hecho, hay documentación que después si quieren pueden leer, que es cuando... Eh, de hecho eh, ellos iban a lanzar eh, Ethereum a principios de junio y lo que pasó fue esto que comentaba, Hubo un error en su, en su código donde en lugar de, por ejemplo, si yo estoy en, en el perdón, estoy acá en el protocolo y yo para poder destrabar y sacar mi depósito inicial, yo tengo que poder repagar mi deuda. Bueno, eh, lo que sucedió fue que no me. a la gente, a alguien se dio cuenta no le pidió repagar su deuda, entonces se llevaron el préstamo más los depósitos, todo de una vez sin haber devuelto nada. Pasó con un, una cantidad de usuarios y enseguida el protocolo se dio cuenta y bloqueó todo, sacó todo el módulo de Ethereum del, del uso de la vista a la persona. O sea, no es que la gente perdió fondos porque después todo fue devuelto eh, al revés el protocolo pe perdió fondos porque la gente que se llevó esa deuda sin pagar sin devolver eh, era era dinero del de, de, digamos que estaba dentro del protocolo pero hicieron esta campaña que tuvo bastante éxito de premiar a los que devolvían con NFTs y beneficios especiales y la gran mayoría devolvió eso que se había llevado sin pagar y quedaron algunos casos que no eh, pero bueno, lo, lo que sí impactó fue en el precio del, del token de gobernanza que bajó en ese momento y ahora se está recuperando. Pero no se perdieron fondos de usuarios y no hubo problemas por ese lado, ni, ni fue un hackeo ni, ni un ataque al código, ni personas que se llevaron dinero desde adentro del protocolo. Fue un error de, 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 de contrato. Bueno, oye, pues seguimos con las. Con las preguntas, eh, eh, dicen eh, dice Carlos Salinas, entiendo que el interés es variable. ¿Cada cuánto varía? Uh, es variable y depende no de Alchemix, depende del eh, protocolo donde Alchemix confía y deposita esos, esos tokens, que es Yarn Finance. Entonces para eso hay que entrar a la página de Year Finance y fijarse cómo está variando eh, el, el interés compuesto. Que eso varía en función de, eh, en el caso de, de Ethereum, del, del precio de Ethereum, eh, impacta sobre el interés, pero varía también en función de los depósitos. Cuanto más gente deposita en una vault, las ganancias se dividen entre más personas, por ende, el interés baja. Eh, y viceversa. Entonces, si es un, una bóveda bastante usada, confiable y donde mucha gente deposita, como suele ser la de DAI o la de Ethereum, no son intereses muy jugosos. Estamos hablando de estables de 10% promedio y en Ethereum no está dando mucho. En este caso está en 2, a veces está más bajo. Hay otros protocolos que pagan un poquito más por Ethereum, pero que Alchemix todavía no decidió confiar tal vez en ellos como para depositarlos ahí y no sé si están sus planes, pensar en más de un protocolo donde depositar también para diversificar el riesgo. Hoy es como que tienen una alianza con, con Yern indirectamente, no, no es que, la, que exista, pero trabajan con ellos, con sus bóvedas y también con, con Curve Finance, que, que es el que, el que genera uno de los intereses grandes para los toques de gobernanza. Vale, oye, por aquí también está preguntando, ya lo has respondido antes, si el protocolo tendrá planes de futuros de mirar alguna L2. Bueno, pues ya lo has comentado antes. ¿no? Uh -huh. Yo ya casi un poco decir el otro día cuando yo creo que va, va, eso puede afectar bastante, ¿no? Si se va Jar ya, eh, ya Finance, ¿no? Porque de cierta manera tiene peso, ¿no? También. Y yo el otro día decía cuando creo que estuviste tú también en el directo y Facu decía que no lo tienen claro, ¿no? Todavía de ir a ninguna capa 2, ¿no? fines por ahora creo que no, porque están muy enfocados en seguir creciendo y desarrollando en Ethereum y, y porque hay muchas cosas que conectan con, digamos, Yield Finance arrancó con, con, con las bóvedas, con los bols, pero eh, ha crecido en un montón de aspectos y la mayoría de ese crecimiento fue en el mundo de Ethereum. Entonces creo que el interés es seguir creciendo en, ese, en esa red. Y no tanto expandirse, aunque sí han ayudado e influenciado a otras redes, como Phantom, eh, que es una sidechain, pero no cruzaron, y es un costo, que es lo que un poco contaba Facu el otro día, es un costo, implica un costo estar conectando con otras redes para cruzar y traer ganancias de otras partes. Mm. Y esos, esos gastos o costos se pagan en la red de Ethereum, que es la que sigue siendo todavía eh, más cara que otras. Entonces, a veces es moverse poco y ser inteligente en, en lo que uno invierte y tratar de no diversificar o extenderse tanto. Si uno empieza el, 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 el mani lego, esto de poder apilar uno a uno ganancias de más de un protocolo, está bueno, pero también hay que hacer un análisis de hasta dónde, porque cada nivel que yo subo es una transacción que pago y que después tengo que desarmar en el momento de querer volver atrás, que también se paga. Entonces. No es, a veces, es hermoso poder ver que el, que el dinero sacado de un lugar lo puedo poner en otro y en otro y en otro, pero a veces toda esa cadena hace que se vuelva más caro la operación que la ganancia en sí misma. Correcto. Mira, Lucy Alejandra está preguntando, quisiera confirmar si la tasa de interés de ahorro llega a aumentar en el futuro. ¿Eso repercute en mi solicitud de préstamo anterior? Eh, la tasa de vuelta va a depender de, de, de lo que el mercado dicte, pero obviamente si la tasa inter de interés aumenta, te va a empezar a parecer que tu deuda se va a pagar más rápido, porque los, el valor en dólar se va a generar más rápido, o sea, la ganancia va a empezar a en dólares a, a, a crecer más rápido y va a ir matando o pagando el, el préstamo que pediste. Si este, esta tasa de interés bajara, el préstamo por sí solo se va a pagar a más largo plazo. Siempre con la opción de que vos vengas con tus estables en el caso de estar en DAI y decir: Bueno, quiero retirar mi dinero de acá, devuelvo el préstamo o quiero quedarme con el dinero del préstamo, pago lo que me falta para poder sacarlo. Y ese pago lo que me falta es lo que yo pedí prestado menos lo que el protocolo ya ganó por mí. Eh, eso me lo va a hacer pagar, que es este, esta ventanita de repago. Me va a decir, bueno, ¿cuánto falta? Eh, pago y devuelvo todos los ALUSD que había sacado de préstamo, o en dice vengo y digo, OK, si pedí 500 y ya el protocolo generó 100 de ganancia en interés, o sea, solo me faltan pagar 400 para llevarme ese préstamo que había sacado y, y quedar libre eh, sin deudas. Ok, pago mis 400 DAIS y ahora yo salgo del protocolo con, por ejemplo, los mil iniciales que deposité más los 500 que había pedido prestado a, al inicio. Ya son totalmente míos. Limpios, como yo tuve que pagar 400 para poder salir, van a ser 1100. Pero en ese plazo conseguí 100 dólares de ganancia, por ejemplo. Está, está claro. Eh, bueno, por aquí veo más, más preguntas. Lucas dice: eh, ¿Cómo se llama esa extensión de Chrome para el chequeo de precios? Ah, eh, esta extensión es, un buena, es una buena pregunta porque sacaron la ¿cómo se llama? La, la, la extensión del store, pero uno la puede bajar e instalarla en modo desarrollador. El nombre es Cryptocurrency Price Tracker. Eh, esperen que les abra acá para que lo vean. Ahí está. Eh, y acá les deja elegir los tokens que, que en general están cargándose de, de todas las cadenas diferentes. Uno elige y agrega la lista de los que quiere hacer seguimiento y los pu pueden acá activar eh, para que cuando hacen clic automáticamente va a Coingecko y les muestra más información de ese token que vienen haciendo seguimiento. Uh -huh. eh, pero si sí, antes dejaba bajarlo directamente, ahora hay que bajarlo. Eh, y e instalar el paquete uno a mano. No, no sé por qué lo sacaron del, del store. Por aquí, Defi desde cero dice, ¿dónde revisarías el cambio de préstamo de un cuarto a la mitad? ¿En el apartado de Tokenomics? No sé si llegas a entender bien la pregunta. Eh, sí, en realidad les va a aparecer el mensaje acá arriba porque por lo que veo en el estimador han dejado por defecto en el de, en el de Ethereum, han dejado el de, el de dice pero si ustedes van acá a préstamo, les va a decir, en el caso de DAI, que ustedes pueden tomar un préstamo hasta el 50% del valor que yo dejé depositado como colateral. Entonces, de hecho acá no les va a dejar, si yo hubiera depositado un número, acá el 100% que, que pueden tomar prestado va a ser el 50% de lo que yo deposité. Y si yo estuviera en Ethereum, lo mismo les va a decir que voy a poder pedir prestado hasta un cuarto del valor que yo dejé como colateral en Ethereum y lo que me va a estar entregando son al ETHs, hasta un 25% de ese, de ese monto. Uh -huh. eh, bueno, por aquí veo también otra pregunta. Ari dice, ¿cómo consigue el protocolo la liquidez 1.1 en el transmutador? Eso es parte de justamente eh, el depósito que, que uno hace eh, y los intereses que va generando el, el protocolo de la inversión de cómo se llama de Yen Finance, en, en la bóveda de Yen Finance, son los que el protocolo empieza a eh, guardar, digamos, en, en esa tesorería. ¿sí? O sea, recuerden que la tesorería maneja un cierto porcentaje de esa ganancia. Eso hace que en algún punto la, el, el transmutador, el transmuter, pueda tener esa, esa liquidez para esos intercambios. Eh, no es tan fácil de entender lo que hace el transmutador, no está tan bien explicado, pero básicamente acá se ve chiquito, pero dice que recibe las ganancias de Yearn, que es esto que les decía, y las convierte en al USD. Y eh, a su vez hay gente que vende sus US, al USD por DICE. Entonces, generalmente hay un flujo, hay, un, hay una liquidez que se da dentro como de este mini pool que, o, o piscina, digamos, de liquidez que queda dentro del protocolo. Y el, el, lo que hace el, 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 el Smart Contract es asegurarse de que esté balanceada. Si no hubiera, vende... Eh, eh, ganancia de DAI que obtiene de Yearn por al USD y mantiene ese balance para que se quede uno a uno siempre. Si el Transmuter fallara, ahí es donde se empieza, tal vez, o se empezaría a ver que el, el emparejamiento de precios se, se correría. Por ahora con DAI, como es una moneda estable, no ha habido problema. Tal vez con Ethereum lo que hay que considerar es si hubiera una, una variación de precio muy grande o gente que, de golpe se desprenda de todos sus al ETH y quiera comprar Ethereum por algo, y ahí se, la liquidez esté un poco en, eh, desbalanceada. Pero bueno, eso es uno de los riesgos a, a, a considerar. Bueno, Romy eh, Grande, Nati, te dice. <laughs> ya tiene su pop y está tranquila por eso. <laughs> Bueno, eh, sí, te estaban diciendo que se escuchaba, que esto viene de antes. Eh, Fio también te dice que se te escuchaba bien, Nati, cuando estabas preguntando y que querías que no se te escuchaba. Ah, buenísimo. Y bueno, eh, Ari dice, ¿para qué se usan los ALCX del pool? ¿Para generar ese casi 80% de interés? Eh, los ALCX, en realidad, como todo token de gobernanza, permite, que eso no lo expliqué, pero está eh, dentro de la página del protocolo. Eh, a ver si lo tenemos acá a la vista. Eh, acá, de, bueno, hay que buscarlo después, eh, creo que está en la página principal, no acá en la, en la de entrar a la aplicación, pero está el, lo que es la parte de gobernanza, donde yo puedo tomar decisiones y votar eh, para, para que el protocolo haga el, de, dentro de lo que la DAO, que es la, la organización descentralizada. Eh, esto, por ejemplo, de cuánto es la colateralización o qué nuevo toque sumar, son decisiones que se han tomado dentro de la gobernanza. Y para eso hace falta el token. Eso es una de las cosas por las cuales tenerlo, después de que además uno confía en el protocolo y le encuentra valor a tener el token del protocolo. Pero más allá de eso está eh, el poder invertirlo. Entonces, si yo gano al CX como parte de mi depósito y préstamo y lo vuelvo a invertir, que es esto que les decía de una tercera operación o sexta, depende si voy para adelante o para atrás sumo más porcentaje de ganancia y eh, si el token se valoriza todavía esa ganancia se vuelve más interesante. Es, es una capa más como todos los proyectos que usan farming, esto de generar un, un premio en, un, en una moneda extra con un, con un potencial de inversión que, que suma más, más valor al, a la inversión inicial que yo hice. Mm -hmm. Eh, Pablo Echeverri dice que magistral clase. Eh, <laughs> Lucas eh, Serray dice grosa, Natisi, gracias. ¿Eh? Y bueno, y luego Criptochica, eh, Romy dice que le mande un saludo. Pues claro que le mando uno, no, le, le mando miles de saludos. Y que muchas gracias, y que en parte, como te he dicho antes, cuando no nos oye a nadie, que en parte es culpable ella, ¿no? De haberme eh, puesto en contacto contigo, en cierta, en cierta manera, ¿no? Así que oye, que saludos muy fuertes a, a Romy, ¿no? Y a Kripto chica. Y nada, oye Lucas también que cómo mantienen preguntan cómo mantienen el PEG entre DAI y al USD. No, bueno, no sé si eso es lo que creo que pregunta. recién contesté. Sí, eso lo ha resuelto hace nada. Eh, bueno, aquí eh, Romy, criptochica, eh, eh, que vive para molestar, dice: No lo creo, yo no creo que eso sea verdad. <laughs> no, yo sí, Fio. yo lo puedo, lo puedo certificar, <laughs> sí. pero la quiero, la quiero. <laughs> Oye, pues nada, ya, a mí no me lo parece, pero bueno, si tú lo dices, debe ser así. Eh, Fío dice que gracias, que ya, ya reclamó el, el pod y ya lo ha recibido, que ya le digo yo que lo ha, que lo ha recibido. Y Miguel, bueno, Miguel está comentando que muy interesante el protocolo Alchemis, o Alchemis y las explicaciones de Nati. ¿eh? Que todo, que, que muy bien, todas las, las explicaciones. Y bueno, pues Javier dice felicitaciones por la explicación, Javier Gómez. Gracias. Y pregunta, suponiendo que la web de Alchemis estuviese caída, solo en caso de necesidad, ¿se puede interactuar directamente con el smart contract? ¿Hay documentación al respecto? Eh, sí, a ver, es una buena pregunta y eso es algo que todos tenemos que aprender. No hay documentación propia del protocolo, pero siempre los protocolos uno puede interactuar para estas stop, eh, emergency stop o salidas de emergencia desde el mismo smart contract y eso se puede hacer de, desde Etherscan. Eh, no soy experta como para explicar eso, pero sí, si sí uno entra al contrato de este protocolo en Etherscan, eh, uno puede interactuar con el smart contract y hacer un, un call o, o, o withdraw, digamos, de, de mi depósito. Eh, no es tan amigable como usar la interfaz. En realidad cualquier smart contract puede operarse directamente desde ahí, pero para eso están las, las interfaces de usuario que facilitan. Así que sí, por ese lado eso se, se puede hacer. Y después hay una aplicación eh, que no la traje acá a la vista, déjenme ver rápido, que es esta, que es... Es muy útil, se llama BFAT, B, B corta o no sé cómo, cómo es en, en el español correcto, eh, pero nosotros le decimos la B corta, FAT.Tools. Y adentro de, ese, de esa página pueden buscar lo que es Alchemix. Eh, de hecho, esta, esta página hace seguimiento de un montón de, de cadenas y de protocolos distintos. Eh, yo entré directamente ahora porque tenía memorizado pero si no, ustedes van a, a, van a entrar a la página principal, que es el home de BFAT.tools, y ahí buscan en la red que, que corresponda, en este caso estamos acá con Alchemix, que acá está la, la información del protocolo, y ustedes pueden entrar, si el mouse me deja, que ahora se trabó, ahí está, pueden entrar a la página, eh, y lo que van a ver acá es toda la información del protocolo, y pueden llegar a interactuar desde acá mismo. Eh, por ejemplo, acá está mostrando que, perdón si se ve bastante pequeño, voy a tratar de agrandarlo. Eh, acá se ve, por ejemplo, el precio del ALUSD, eh, cuánto hay depositado en el protocolo en este momento y se puede eh, estaquear o, o depositar en el contrato eh, desde acá directamente o retirar. También el ALCX y las demás, eh, en el caso de Ethereum, y de todas las bóvedas o, o, o puntos de inversión que tiene el protocolo, se puede interactuar de, desde acá mismo. Eh, hay mucha más información que, que está bastante bueno revisarlo. Pero si ustedes de hecho quieren ver acá y si depositan, les van a aparecer sus datos reales: que cuánto tienen depositado y cuánto interés van a tener después o ganancia van a tener después de un año, todo lo pueden leer desde este protocolo también, que tiene una página bastante básica, pero es uno de los lugares con mejor información eh, a la mano. Y también sirve para otros protocolos, así que si quieren buscar otros y en otras cadenas, también lo pueden usar desde esta página. Es al margen de Alkemix. Uh -huh. eh, bueno, oye, pues eh, yo veo por aquí también más, más preguntas. Raúl, por ejemplo, pregunta... Eh, dice, la piscina de SUSI, ALCX Ethereum, ETH. ¿Se puede abrir directamente a la plataforma al con el token al USD o tienes que ir a SUSI y aportar el 50% en ETH y el 50% en ALCX? Ok, eh, sí, hay que... Siempre el pool, de, el par de, de, de liquidez hay que generarlo en el protocolo donde se hace la inversión, pero se puede partir desde Alkemix, pero vamos a tener que ir a ese protocolo. Y una vez que tengo el token... Que me, que me dan como recibo comprobante de mi depósito en este caso en sushi voy a venir acá y lo puedo depositar para que me genere ganancia acá eso lo vemos acá en la página yo lo que hice fue entrar a la parte de farmeo del el par que está en sushi swap entonces les va a decir que para poder depositar voy a tener que generar mi par y una vez que lo tenga lo puedo depositar acá dentro de alchemix o después retirarlo y eh, de hecho, me dicen, si yo quisiera alternativamente, también lo puedo depositar directamente en Sushi. Entonces, yo puedo venir desde acá directamente a Sushi y en Sushi eh, voy a tener que buscar ese par. Primeramente, voy a tener que generar la liquidez, o sea, voy a tener que venir a pool y acá voy a tener que buscar eh, la, a dónde quiero asignar liquidez. Bueno, no tengo ahora yo ninguno, así que tengo que buscar, o sea, yo tendría que buscar acá el, el que era AlceX y Ethereum y generar mi par. Y una vez que deposite mi par, ahí voy a poder eh, tener el token de liquidez, el token SLP, que sale de aportar la liquidez acá. Yo ahora no lo voy a hacer, pero es la manera de hacerlo. Una vez que yo deposito en este pool, ese token puedo venir y directamente lo puedo invertir acá, que es lo que hace eh, alchemix por mí, puedo venir a, a, al farm y depositar en el farmeo de, eh, vamos a buscar a ver cuánto está pagando, que va a ser lo mismo que en la otra página. Acá está el Alcex Ethereum, que está pagando, en este caso acá, 106%, no me acuerdo lo que decía la otra página, puede que acá esté pagando un poco más, y acá es lo que está dando de premio, que es... Eh, a distribuir obviamente entre los que están depositando pero 328 DAI por día y 1350 CX por día y eso es un porcentaje de, según la cantidad de gente que está dando liquidez que le toca a cada uno eh, o si no lo quiero invertir acá ese token de SLP digamos eh, lo puedo hacer directamente en el protocolo que es donde estábamos antes que a ver cuánto es que estaba pagando si sí, el mismo valor 106 o sea lo puedo hacer desde acá el staking, ahora el par lo tengo que armar en sushi. Lo mismo el de Curve Finance. Yo tengo que depositar mis ALUSDs en este, en, en este pool para que me entregue el ALUSD 3CRB. Y cuando tengo este token, puedo venir y depositarlo acá o depositarlo en Curve Finance. Mm -hmm. Oye, pues yo creo que ya vamos a ir acabando con las preguntas, ¿no? Sí, que nos quedamos a vivir acá, si no. Sí, tanto que sí, un par de ellas más y ya está, ¿vale? Dice Gastón, ¿hay algún historial de rendimientos? Si un usuario solicitó préstamo y reinvirtió en las FARS, de Alchemis. Historial de rendimientos. En realidad lo que hay que ir a ver es cuánto está pagando normalmente la... De, las bolts de Yarn Finance y eso es un poco lo que el otro día mostraba en la charla Facu que de hecho, no sé si lo, bueno no lo dijo él porque no es parte de Yarn Finance pero hay un protocolo que está eh, en prueba ahora pero que está bastante bueno para visualizar que se llama Wido y la página es joinwido.com Wow, me mató el blanco los ojos. Eh, que básicamente es un resumen de cómo se ven los, las evoluciones de las volts de todo Yarn Finance solamente por ahora. No tienen otro protocolo que hagan seguimiento. Pero acá pueden ver un poco cómo fue la performance eh, en este último tiempo de eh, las volts. Que en este caso nos interesa la de DAI y la de Ethereum. Ahora está pagando 6%. Pero... Eh, Creo que si entro, puedo llegar a ver datos con más tiempo y se pueden bajar la información. Esta información sale de la misma página de YEARN, solo que está puesta de una manera visual más entendible. Eh, y, y acá van a, van a poder ver cuánto más o menos fue la performance de, de interés en este último tiempo. Eh, Yarn Finance ha hecho cambios en las bols eh, y por eso tal vez el, se ve la, la diferencia de de intereses también además de los depósitos estas barras grises son los depósitos y las y lo verde es lo que está lo que está dando de, de porcentaje y de hecho hay más información respecto de esas bolsas por si quieren entender desde cuándo están funcionando porque son versiones nuevas cuánto hay depositado para que se queden tranquilos el dinero que respalda eh, toda esa información de cómo invierte y las diferentes estrategias que, que tiene cada volt para invertir de year finance solamente lo pueden encontrar acá bastante resumido y, y claro en inglés, eso sí. Pero bueno, pueden venir acá y buscarlo y con eso quedarse más tranquilos de, de más o menos cuánto fluctuó y, y cómo está de sana ese, ese volt, que en el fondo es donde va a parar su dinero. Y bueno, oye, ya la, la penúltima, porque solamente hay una más que voy a responder yo, porque pregunta cómo pedir el pop. <laughs> Entonces, esta que está <laughs> la penúltima, eh, dice Miguel Palacio, yo creo que es una afirmación: dice, el el ALCX barra Ethereum ETH se puede hacer farming en Pinkel también. Dice, luego okay. de aportar liquidez en su sisual, lo puede llevar a Pinkel. Yo creo ah, que es una sí. afirmación más que una pregunta, ¿no? Creo que, que eso es algo hace poco, creo... Pickle Finance creo sí. que, que es, ¿no? Sí, sí Pickle hace poco ha sumado, porque Pickle tuvo también un, un momento complicado de, de ataque, eh, de hecho estuve adentro damnificada de ese ataque. Pero, pero ya pasó varios meses, ahora han hecho una lavada de cara de todo, pero sí, creo que tienen un bolt, eh, acá está, un fondo de liquidez que es, puede entrarlo a... a el, pero tienen que generar primero el par dentro de Sushi. Eh, de sushi y así está, está pagando más acá, está a 125%. No sé qué, qué cantidad de liquidez está, hay acá dentro, habría que verlo, cuánta plata hay dentro de, de Pickle para no tener problemas. Pero sí, Pickle lo que hace es uno invierte dentro de Pickle en una primera fase eh, con este porcentaje de, de interés y después puede venir al farming, donde ese mismo token que generé de depositar eh, esto que ya traía de sushi, o sea, va en muchas capas, puedo venir y depositarlo acá también, donde esta ganancia me la está pagando además de en sushi y si en Alchemix, eh, me la está pagando también en tokens de Pickle, que es de este protocolo. De vuelta, son más operaciones que pago en Ethereum, que tienen un costo, y también son más riesgos que asumo, porque cada vez que entro un protocolo nuevo, tengo eh, la posibilidad de que alguno de esos protocolos en el medio sean atacados, y ¿sí? donde se corte la cadena por algún ataque, para de ahí para atrás pierdo mi dinero. Entonces, hagan su propia evaluación, si les tienta tanto el interés y ganancias. Eh, vayan por ello, pero también estudien en dónde están poniendo el dinero y diversifiquen. Tal vez no todo lo ponen en muchos protocolos, una parte la dejan más cerca del protocolo madre desde donde nacieron y los demás y otra parte la, la arriesgan en otros lugares para obtener una ganancia extra. Y depende la estrategia de cada uno. Oye, ya la última, como decía, que también pa María pregunta también por el POA, que ahora le contesto yo, pero dice, si se puede utilizar para operaciones inmobiliarias en Argentina. ¡Ay, qué lindo sería! <laughs> no hay nada desde un protocolo directo que se puede hacer, pero creo que sí está un poco ahí la inteligencia que pongamos y para el uso que querramos darle eh, de vuelta. Esto es como una tarjeta de crédito sin tenerla, con la diferencia que la tarjeta tengo que siempre pagar la deuda desde mi bolsillo. Acá, si yo tengo la paciencia y no necesito el dinero que deposité en el corto plazo, es algo para una apuesta como vieron a, a, un, a unos años, eh, yo puedo esperar que la deuda se pague sola y, y salir con lo mismo que ingresé, más el plus que adelanté muchos años antes. O sea, yo puedo empezar a vivir de ganancias, de plata, de dinero que no era mío, muchos años antes que tal vez yo tendría que haber esperado a ganar por ejemplo si yo pongo esos esos mil dice a invertir para ganar 500 dice yo necesito tener un, una tasa del 50% para ganarlos en un año sí o sea un interés eh, perdón del 100% o sea yo pueda pueda recuperar el, eh, esos 500 dólares como ganancia en un año no hay ningún protocolo de Stables que pague eso dentro de una seguridad lógica. Hay, como decimos, protocolos falopa, pero no son de los más confiables. Entonces, si yo voy a esperar un año para tener 500, cuando en realidad puedo tenerlo hoy, pero tengo que saber que si no quiero poner un solo centavo más de mi bolsillo, voy a tener que dejarlo cierta cantidad de tiempo depositados. Yo puedo tener ese dinero hoy para hacer desde la compra de una maquinaria o de una computadora, un teléfono, lo que quiera, sabiendo que se va a ir pagando solo y lo voy a tener eh, en unos años totalmente saldado. O, o yo voy a pagar la deuda que va a ser menor al momento en que la tomé. Obtuve mucha suerte porque ese dinero que, que saqué prestado lo invertí en algo que me generó mucha más ganancia. Entonces vuelvo a pagar la deuda. Eh, nada, regalada gracias a la ganancia que saqué por haber invertido mucho mejor eso que tomé prestado. Es un cambio de mentalidad y de paradigma que a veces estamos acostumbrados, gastamos lo que tenemos. Es empezar a pensar qué puedo sacar de beneficio extra, de dinero que aún no es mío, pero que lo puedo poner a trabajar, básicamente. Oye, pues nada, que ya por terminar, ¿no? Porque como tú dices, no, si no nos quedamos ya aquí ya varios días. <laughs> Hay un montón, la verdad que muy bien, ¿no? Buena señal con tantas preguntas. Muchas gracias, ¿no? Por el fantástico eh, directo, Nati, que has hecho, ¿no? Y fíjate cómo están todo el mundo preguntando. Y bueno, pues un poco... Eh, comentar a... que también lo estaban preguntando dónde conseguir el POAP bueno, pues el Poap del taller lo puedes solicitar en el canal de Telegram de Defilab, bueno, pues vas allí, lo solicitas y yo, lo, yo lo, lo iré dando los POAP aún tengo por dar he dado un montón de Poap, la verdad, increíble no sabía que había asistido tantísima gente al taller, porque <laughs> creo que se me van a agotar los POAP ¿Eh? guardame -guar la... uno, Guise ya, la verdad que se me van a agotar los Poap, no sé si voy a tener que llamar a Patricio para que me salve de esta, pero se me están agotando los los po, entonces nada, oye, que, que nada, que, que eso, oye, que muchas gracias, eh, Nati, por el directo tan espectacular, por el taller tan espléndido que has dado de, de Alchemis, o Alchemis, como digo yo, alquemis, ¿vale? Eh, porque ha sido, vamos, extraordinario, ¿no? Y nada, gracias. oye, pues nada, que, que gracias por, por todo, Nati. No, por favor y de vuelta. Eh, lo que necesiten, eh, me, me pueden contactar por redes. Eh, Siempre es bueno ir a, a la fuente original, que es a los medios de comunicación del mismo protocolo. Si tienen dudas, eh, si no se manejan con el idioma, piden ayuda en la comunidad, siempre estamos para, para ayudar, pero ahí es donde van a poder sacar sus dudas mucho más a fondo. Y la, lo único que por ahora no hay canal en español, esperemos que pronto lo tengan, eh, pero son muy amigables y, y eso es la mejor manera de aprender. Así que bueno, lo que necesiten, estoy a disposición siempre y me alegro que les haya sido... Útil y que por lo menos de última les haya disparado un, un tema nuevo que tal vez no lo tenían en el radar, pero que creo que lo que trae como protocolo tal vez no es tan arriesgado, no arriesgado, tan desafiante en cuanto a su tecnología o en todas las cosas que hace por detrás, pero creo que el concepto que trae y sobre todo para lo que es el mundo hispano que, que, que necesita, tal vez, de, de, sobre todo Latinoamérica, de este tipo de oportunidades es, es una. Es un protocolo interesante. Bueno, oye, pues nada, que si os ha gustado este directo, ¿no? Que pongáis dedito para, para arriba, ¿no? Para apoyar a la comunidad a Defi, a Defi Lab y a, a este taller de Alchemis con Nat Natisi o Nati. Eh, bueno, oye, que en la caja de descripción tenéis, como he dicho, tanto su su cuenta de Twitter, como Medium, como su canal de YouTube, para que, oye, pues podáis seguirla y podáis eh, bueno pues saber más cosas de ella y, y poder poneros en contacto con ella si tenéis alguna duda o, o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, oye, que nada, que muchísimas gracias a todos por, por asistir, que ha estado genial este, este taller, ¿no? Y oye, que espero que tengamos a Nati pronto, ¿eh? No, no sé cómo de pronto, pero bueno, que me encantaría <laughs> tener a Nati pronto por aquí en, en algún directo más que, que hagamos, ¿no? Con y nada, oye, pues eso, que muchas gracias por todo. Y no sé si quieres decir algo antes de, de no. despedirnos, Nati. Saludo, saludos a todos y gracias por acompañarnos. Y gracias, Guille, por el espacio y por, por la invitación y, y la humildad y, y las ganas que le pusiste. Sé que, que trabajaste duro atrás de esto así que, y que hay muchas otras charlas que están por venir que son muy interesantes. Así que bueno, muchísimas gracias. Oye, pues nada, pues eso, que muchas gracias a ti y a todos, a todos los asistentes. A Gonzalo, a Carlos, a Miguel, a Tucumanga y a todos los que estáis dando a Gastón, que estáis dando las gracias todos por ahí. Que el que quiera un poa que ya sabe, tiene que ir al canal de Telegram de defi-lab y solicitarlo por ahí. Si tenéis calma, os lo voy a ir dando a, a todos. Y nada, oye, que si no os habéis suscrito todavía. Al canal, oye, pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer para que se, se presentan buenos talleres, eh. Aparte de, de este que hemos tenido espléndido. Tenemos uno la semana que viene sobre una herramienta de Defilar que ha hecho Defilar, no nosotros, sino alguien que se llama como nosotros, eh, para la Uniswap V3, ¿eh? Eh, que de hecho ha tenido un gran con V3 y, y Fede, uno de los cofundadores de esa herramienta, bueno, pues estará con nosotros y también tendremos a Roberto de, de Mesari, ¿no? Para tener información, bueno, pues un poco para que nos explique un poco cómo tener información para tomar decisiones correctas en el mundo DeFi, ¿no? Y creo que también nos va a hablar de algún informe, el último informe DeFi, ¿no? Y nada, oye, pues eso, que nada, que muchas gracias y que nos vemos en el próximo directo. Bueno, venga, chao. Hasta pronto. Chao, chao.